Entonces, tenemos hoy día la ocasión que sembrar bosques, a pesar de que genere empleo y todo para nosotros, también nos genera ingresos económicos nuevos. Mira que el Perú tiene esa oportunidad. ¿Por qué no lo hacemos? Uy, ahí está la gran pregunta, ¿no es cierto? Viene acá el ministro a decirnos eso, ¿y por qué no lo hacemos? Tú eres responsable, ministro, de no hacerlo. Pregunta menuda, me la hago yo mismo para que ustedes no me la hagan. El año 2006, en julio, se aprueba una ley en el Congreso que costó sangre, sudor y lágrimas, en que se declaran las plantaciones forestales como cultivos agrarios. Porque antes sembrar árboles era una chifladura, no estaba dentro del esquema agrario del país. Ahora, con esa ley, son cultivos agrarios. O sea, yo puedo plantar palma aceitera, caña de azúcar, y puedo plantar también árboles. Porque los árboles, ¿qué hago? Hago viveros, los siembro, los cuido, etc. Y después de un tiempo los cosecho. Es un cultivo agrario. Entonces, está dentro del esquema que Agrobanco, etc., puede dar créditos y todo lo demás. Segundo, se dio un dispositivo de que las empresas mineras medianas y grandes formales, por ley, tienen que hacer el cierre de minas. O sea, ya no es que como antes que dejaba yo la mina, la abandonaba cuando terminaba y dejaba un pasivo ambiental. No, ahora tienen que cerrar la mina, dejar reconstruir el paisaje, etc. Entonces tienen que depositar el dinero para el cierre de minas en un fondo en el banco que no se puede tocar hasta que lo tienen que usar para cerrar la mina. El 4%, hay millones depositados en el banco. El 4% de eso se puede usar para hacer plantaciones forestales, pero nadie lo usa. ¿Por qué? Si usted va a un banco y dice, yo tengo 1.000 hectáreas que puedo plantar un bosque, después de tantos años lo voy a cosechar, necesito un crédito y empeño esas 1.000 hectáreas como prenda para que usted me preste plata. ¿Qué le dice el banco? Mejor empeña tu carro o tu casa. No nos interesa tu bosque. Segundo, si yo tengo una concesión forestal en la Amazonía que puede estar hasta 40.000 hectáreas renovable por 40 años, la concesión, derecho real, y tengo en ese bosque, después de hacer mi inventario de las maderas y las especies, 40 millones de dólares en valor de madera y me voy al banco y le digo, ok, yo tengo esto, lo pongo como garantía, préstame 5 millones de dólares para instalar mi empresa, mi aserradero y todo lo demás y comenzar a desarrollar. No, no me interesa, empeña tu casa si quieres lo que quieras, pero tu bosque no me interesa. ¿Por qué? Porque los bancos peruanos no están preparados, ni acostumbrados, ni tienen técnicos en ese campo. Entonces, las AFPs pueden invertir en plantaciones forestales. En Chile, las AFPs invierten en plantaciones forestales porque es rentable. Chile en los últimos 40 años ha plantado 2.200.000 hectáreas de bosques y ha pasado de exportar de 18 millones de dólares anuales en productos forestales a 3.500 millones de dólares. Y en Lima, en Villa El Salvador, casi todos los muebles se hacen con pino chileno. Y en Pucallpa, el primer centro de producción de madera tropical del Perú, hay un centro que vende pino chileno. ¿Por qué? Estandarizado, secado al horno, etc. La madera de Pucallpa nuestra llega a Villa El Salvador húmeda, porque no la secamos, no está cortada, estandarizada, etc., para que el carpintero compre, pum, pum, lo arma, corta un poquito, listo, arma su mueble. No hacemos eso. Entonces, allí está el tema. Los bancos no están preparados. Entonces, tenemos que generar toda una cultura de incentivos, etc. Las AFPs podrían, invertir y todo. Y tercero, lo último, es propiedad de la tierra. Ustedes dirán, el 15 de agosto del 2007 fue el terremoto de Pisco, ¿no es cierto? Va a ser ahora 3 años. ¿Por qué demoró tanto la reconstrucción en Pisco? Es un escándalo. Ineficiencia total del gobierno.
señores, si yo quiero reconstruir la casa de alguien o darle un crédito, lo que sea, en Pisco y Ica toda la propiedad de la tierra era un desastre total. No había documentos, nadie tenía. Todo es informal, y en Lima hay cualquier cantidad de predios informales. No tenemos. Entonces, primero hubo que sanear todito eso, y ahí ya se puede trabajar, porque no se tiene propiedad saneada de la tierra. En Lima hay miles de pueblos jóvenes que no tienen título, no pueden hipotecar su casa ni su terreno, nada. En Pisco había hasta 5 propietarios que reclamaban un mismo predio. Familias que repartían a sus hijos y después estos y a los nietos, etcétera, donde al final era una chanfaina total. Nadie tenía un papel. Sanear eso no es fácil, demora. Entonces, igual es en la reforestación. Predios rurales en Amazonas, en Cajamarca, la zona entre Cuterbo y Sócrata, hay miles de hectáreas para hacer plantaciones forestales, cerros pelados. Quillabamba, Quelloúno, La Quebrada, etcétera, detrás de Machu Picchu, bajando a Abra Málaga, 300.000 hectáreas para plantaciones forestales, excelentes condiciones. Estamos viendo de quién es la tierra. No hay propiedad. Pero usted va ahí y dice, voy a plantar árboles, saltan 5, yo soy el dueño. Ese es uno de los problemas. Y nadie va a hacer plantaciones forestales en el Perú si es que no tiene garantía de que lo que está plantando, o es dueño, es alguien de esa tierra y se asocian para hacerlo, pero nadie planta un árbol en terreno ajeno, porque no lo va a poder cosechar. Uruguay en los últimos años ha logrado reforestar 800.000 hectáreas y su plan es plantar 3 millones de hectáreas. Uruguay nunca fue un país forestal, fue un país de carneros y vacas. Hoy Uruguay está transformándose en un país forestal, porque ha aumentado su superficie forestal en 169%. Entonces, allí está una serie de temas que tenemos que ir solucionando, que tienen que ver con cambio climático, porque allí están negocios que podemos realizar. Entonces, reconstruyamos. La disminución del agua va a ser solamente por el cambio climático, o también nosotros estamos generando condiciones para empeorar la situación del agua en el Perú. Valle del Mantaro, ¿quién conoce el Valle del Mantaro? ¿No es cierto? Rodeado de cerros, ¿no? Por todos lados, toditos peladitos. En Concepción, ahí hay una zona donde han plantado eucaliptos en los cerros y han crecido bastante bien. Todos esos cerros del Valle del Mantaro, hasta 3.600, 700 metros, hace 6.000 años eran bosques. Todos los cerros que rodean Tarma, que son pelados y erosionados hoy en día, todo eran bosques. El hombre ha quemado y ha talado y ha usado como leña, etcétera, durante 6.000, 7.000 años, 8.000 años. Y nadie plantó un árbol. Entonces, en el Valle del Mantaro ha disminuido enormemente el agua, precisamente porque han desaparecido los bosques. Entonces, hoy día tenemos que volver a recubrir de bosques. Segundo, al año, los residuos sólidos que generamos en nuestro país, el 83%, no se disponen adecuadamente. Y de ese 83%, la mitad va a ríos, lagos, etc. El que no lo cree, haga turismo, pase el Valle del Mantaro, baje, y después en Iscuchaca, allá en Huancavelica, hay un puente, ¿no es cierto?, de calicanto hecho por Carlos III, muy lindo, turístico, y de ahí mire el Mantaro que pasa debajo de ese puente. Y se va a dar cuenta de lo que pasa ahí, la basura de Huancay y Oroya que tiran simplemente al río. En la represa de Tablachaca, más abajito, donde entra el túnel para la hidroeléctrica del Mantaro, allí hay hombres dedicados en la reja de entrada a sacar continuamente la basura para que no se tape la entrada del agua para las turbinas.
y somos bestias. Hace 2 años se cortó por 2 noches graves problemas por la generación de electricidad en la hidroeléctrica del Mantave, precisamente porque se acumuló la basura y como se genera un vacío, chupó, rompió las rejas y tuvieron que repararlo y quedó la hidroeléctrica paralizada por 2 días. ¿Cuánto hemos perdido? Millones. Entonces estamos generando